Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Vaya, ok, no hay problema. Me había comentado el que apoya a las clases que le había mandado el link, pero no lo había recibido, ¿verdad? Sí, Creo. o no sé si esto lo habían mandado días anteriores. Sí, lo habían mandado días anteriores. Lo que voy a hacer es publicarlo también En el grupo de WhatsApp. en el grupo de WhatsApp. Lo acabo de publicar, ¿verdad? Solo le voy a poner aquí, este es el link para las clases personalizadas. Ahora bien, Ramón, ¿qué le gustaría que platicáramos ahorita? ¿De qué o qué quiere preguntarme? ¿Cuáles sus inquietudes? ¿Me puede preguntar del programa, preguntas específicas del idioma, etcétera, lo que usted necesite? Sí, de hecho, sugerencia sería lo principal porque con lo que tengo inconvenientes es con la pronunciación. ¿Qué sería mejor? Escuchar diálogos para acumularlos de ahí o leídos. ¿Y cuál es la forma más idónea para... Si es leído, por ejemplo, a veces aparecen a la par de la palabra cómo se tendría que pronunciar. Un método que existe para eso, justamente, para mejorar la pronunciación. Vaya, mire, hay varias formas en que se podría trabajar esa parte, ¿ok? Número uno, si son palabras individuales y estamos hablando de puramente, netamente pronunciación, ¿ok? Usted puede utilizar algo como el Google Translator, ¿verdad? Okay. Que nos Para permite palabras. escuchar la pronunciación de la palabra, ¿verdad? Con el Google Translator de las palabras. Eso funciona muy bien con palabras aisladas, ¿verdad? Ahora, si estoy hablando de pronunciación en una conversación fluida, lo mejor que podemos hacer es escuchar películas con DVD, en DVD especialmente, o en Netflix, que podemos manipular los subtítulos, ¿verdad? Y especialmente donde nosotros podemos parar y escuchar otra vez. Okay, ahí entró el compañero. Bueno, Bueno, perfecto. le voy a dedicar un Acerca par de de... minutos más y de ahí me quedo con Óscar Arnulfo, ¿ok? Para que aprovechemos, Óscar Arnulfo, él entró un poco tarde porque no tenía el link. A usted sí le llegó el link, ¿verdad? Óscar Arnulfo, le llegó el link de esta. Bien. Entonces, ¿qué más, Ramón? Hace tiempo estuve, creo que fue en un podcast, en el que daban ciertas técnicas o un curso, básicamente. Yo había iniciado con uno que se llama Inglés Total, me parece que se llama el curso de Inglés Total, es un profesor peruano. Ya una estructura bastante ordenada, pero encontré otro en el que sugerían el hecho de reducir la carga de teoría gramatical en el inglés y pasar directamente a conversaciones ya más prácticas y que realmente se llevan. ¿Es bueno saltarse de esa forma o es importante primero ir a ver toda la parte gramatical del idioma? Bueno, acuérdese que la gramática es como las reglas, ¿verdad? Y en un idioma necesitamos tener ciertas bases de qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ciertas estructuras.
Entonces es importante que nosotros aprendamos un poquito de gramática. Lo que sí es que aprendamos a utilizar esa gramática en conversaciones, ¿verdad? Y poder utilizarla para comunicarnos, porque al final lo que queremos, lo que pretendemos es comunicarnos, ¿verdad? Es la parte que nosotros queremos utilizar, ¿verdad? Entonces sí, es necesario, ¿verdad? Agarrar una estructura, hay que mecanizarla, ¿verdad? Que se vuelva parte mecánica de nosotros, ¿verdad? Para que después ya sea la parte creativa, la parte de que lo que yo pienso es lo que voy a decir. Okay, no está ¿Verdad? traduciendo en el momento. Sí, hay veces que sí, especialmente en esta etapa de básico intermedio, hay que traducir bastante. Ya cuando vamos ingresando a la parte intermedia alta y avanzado, es que ya traducimos menos y ya todo ya va cayendo por mecánicamente, ya no tenemos que estar traduciendo. ¿Ok? Curso está orientado a inglés para el trabajo. ¿Qué áreas tendría para ampliar más el idioma? ¿Qué áreas tendría que trabajar inicialmente? ¿Qué serían complementarias a los vocabularios que van a entrar en el curso? Va, para comenzar, yo sugiero siempre de que nosotros podamos trabajar parte de la estructura gramatical en internet, porque además de que practicamos la estructura, estamos trabajando la parte del vocabulario extra, porque en internet hay diferentes tipos de vocabulario. Entonces, cuando yo estoy haciendo los ejercicios, automáticamente estoy aprendiendo Acumulando o vocabulario. reciclando, porque hay veces que nosotros conocemos el vocabulario, pero no lo usamos. Está ahí, pero no lo usamos, ¿verdad? Ok, y por otro lado, yo recomiendo las actividades de listening, como la que hicimos ahora, ¿verdad? Ponerse a escuchar todos esos ejercicios es bueno porque tenemos que habilitar el oído, ¿verdad? Para poder escuchar. Entonces, y es bueno la audición comprensiva, ¿verdad? Así que eso es lo que yo más recomiendo. Y por otro lado, también la parte visual a través de los DVDs o Netflix. Ahora que ya tenemos esa ventaja para aprender especialmente expresiones idiomáticas. ¿Ok? Perfecto. Teacher, muchas gracias entonces. Bueno, ya Muy sabes, para amable. servirle, Ramón, que Dios me lo bendiga. Ok, and good night. Ok, God Good bless night. you. Thank Ok, you. very good. Oscar Arnulfo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo está? Vaya, Bien, mire, gracias a Dios. así como yo les había explicado, lo que usted quiera saber, lo que usted en este momento tiene incertidumbre, pues ahorita, ya sea en base al idioma, en base al programa, en base a la clase, pues ahorita podemos platicar acerca de eso. No, lo malo es que muy poquito, muy cerquita me tocó, me era tocado al final para agarrarlo bastante bien a usted. Sí, porque ahí quedaban 20 minutos, ¿va? Sí, no, 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 y ahorita hay pocas preguntas también, como está iniciando el curso, pero estamos viendo lo básico. Me imagino que ya cuando finalice ya va a estar un poquito más compleja la situación. Sí, pero algunas veces no sé si ustedes le preguntaron, bueno, algunas personas no sé cómo está su nivel. En realidad, hoy es el primer día y estamos conociéndonos. Pero bueno, ya que comenzó aquí, es de aprovecharlo, porque algo, si usted ya esto ya más o menos lo domina, algo podemos hacer. Primero, trabajar en la fluidez, trabajar en la pronunciación y ampliar el vocabulario. Al mismo tiempo de que podemos ampliar también la comprensión auditiva, que es una de las cosas que más nos cuesta. La gente dice que es más fácil, pero algunas veces no le ponemos el énfasis. No, de Pero hecho, sí, yo de hecho estaba viendo ahí que en inglés hay bastantes contracciones, así como el listen y el are not o el aren't, ¿verdad? Hay bastantes contracciones que la gente habla, se le escucha fluido, pero es porque utilizan dichas contracciones. sí, correcto. Sí, y esa es una de las cosas que vamos nosotros, especialmente en este curso,
en este programa, ¿verdad? Porque como es para el trabajo, entonces mucha orientación va para algunos jóvenes que quieren mejores ingresos a través de trabajos con call centers. Eso por un lado. Por otro lado, si estamos trabajando, y como le digo, no tiene que ser a nivel laboral bajo, operativo, sino que puede ser a nivel de supervisión o a nivel gerencial. Hay muchos gerentes, hay muchos supervisores que se unen a este curso porque les permite también saltar a otras esferas de negocios, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Para la comprensión del inglés en sí, ¿qué me recomienda usted? Para la comprensión lo que necesitamos es estar en contacto con el idioma. Así como un niño, usted ve un niño, nace, así como aprendimos nosotros, necesitamos estar en contacto, ese bombardeo a cada rato para que nosotros comencemos a desarrollar la audición. Entonces, lo que yo recomiendo, y le puedo mandar al grupo, le puedo mandar varios links de ejercicios de compresión auditiva. ¿Okay? Y hay una gran cantidad, Internet ahora nos ha proveído con una gran cantidad de ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Sí, así de como hecho, de gramática también, que ya no es aprenderse los verbos así de memoria, sino que hay una manera más creativa también de memorizar mediante haciendo en Internet y viendo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga jump, saltar, ¿va? O dance, bailar, que haciendo el ejercicio en Internet usted está viendo la acción, también está escuchando. Entonces hay ayudas audiovisuales que nos ayudan a ampliar y a recordar más, ¿va? Porque eso nos queda impreso también en el cerebro, la parte audiovisual, ¿va? De hecho, he escuchado que el compañero le decía a usted de la herramienta de Netflix. Lo que nosotros hacemos es Netflix en español, o si la serie está en inglés, la ponemos en español. No, pero yo me estaba refiriendo a totalmente inglés. Okay. Pero, poner subtítulos en inglés y poner lo que se está diciendo en inglés. Entonces, usted para y dice, hey, escuchó algo que le llamó la atención, para, lo escucha otra vez y lo está viendo cómo se escribe, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda tremendamente, porque como le digo, es audiovisual. Hay una mayor capacidad de retentiva. Llegamos al cerebro. Correcto, el cerebro capta más rápido porque escucha, ve, y entonces hay más impacto, ¿verdad? Sí, porque es de lo que tenemos nosotros. Venimos y ponemos una película y la ponemos en español para entenderlo, poner los subtítulos en español para entenderlo. Sí, pero no, cuando yo decía subtítulos, es subtítulos en inglés, ¿verdad? Para que veamos nosotros qué es lo que están diciendo y cómo es que verdaderamente se ve el guión. Okay. No, pues esperamos, bueno, la verdad que nos tiene que atacar usted a nosotros con material para nosotros sacarle mayor provecho. No hay problema. Yo con todo gusto, como le digo, es el primer día, con todo gusto, hay material suficiente que puedo compartirles. Así que, de hecho, les puedo compartir unos libros que yo tengo ahí también de gramática, que son de ejercicio, para que podamos, pues, alguna vez, no solo la práctica del librito este que tenemos de ISAFOR, ¿verdad? Sino que entrar en una forma más, y de manera que podamos interactuar, porque lo que nos interesa es que interactúen, ¿verdad? No solo hacer ejercicio, sino que interactúen. Que comience la parte creativa de hablar. No solo dirigida, sino que nazca del corazón al cerebro, a la boca. Sí, porque nos perdemos y no tenemos. No, y también tenemos ese problema, que hay veces que queremos decir algo y no nos sale. Estamos ahí peleando, ordenando cómo es que debería ser. Entonces, esa es la parte que vamos a atacar aquí, ¿verdad? Entonces, algunos ejercicios que les va a parecer, y el teacher nos quiere aquí enchibular, no, no es enchibular, es simplemente que el cerebro reaccione, pues. ¿De acuerdo? Ahí está Maricela ya esperando. Vaya, vale. Ok. Saludos.
Bueno, ha sido un gusto, Oscar Arnulfo. Perfecto, bendiciones. Perfecto. God bless you and see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Okay, very good. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Hi, how are you, Marisela? Sandra Marisela? I'm fine. Okay. I'm fine. Okay, so what do you want to know? ¿Qué quieres saber? ¿De qué? De lo que usted quiera. De lo que usted quiera. Podemos hablar del programa, podemos hablar del idioma, podemos hablar de ejercicio y de la clase de ahora, de lo que usted quiera. Vale. Ok. Ah, bueno, por el momento, aprendiendo y echarle ganas porque sí me gusta esto. Con respecto, a veces soy un poco, creo que todo va, estamos empezando en algo. Y sí me cuesta un poco, pero estoy tratando de adaptarme y aprender lo que se pueda. En lo que me cuesta a veces mucho es, por ejemplo, cuando pone audio, en lo personal, soy un poco lenta para eso, pero igual yo creo que todo se puede aprender, así que le vamos a echar ganas. Ok, no se preocupe, ¿verdad? Es cuestión de estar en contacto, lo que le estaba diciendo a Oscar Arnulfo. Entre más, igual que un bebé, si usted ve el proceso de un bebé, él no, pero como está en contacto y le dicen, hola, y mamá, y papá, entonces él rápido comienza a captar. Entonces lo que nosotros necesitamos es ponernos en contacto. Ahora, algunos piensan, hey, pero es que el teacher es bien sangrón, nos pone ese audio que es bien rápido. Pero es que la verdad es que tenemos que aprender a la velocidad de lo que es la vida real, pues. Porque si nos acostumbramos a algo lento, entonces cuando ya nos toque ir allá afuera, vamos a sentir el... Pero lo que tenemos que hacer, Sandra Marisela, es practicar, ¿ok? Estar, si usted ya notó que esa es una parte débil que usted tiene, entonces yo ya les dije que yo les voy a publicar en el WhatsApp un par de links que tienen una infinidad de ejercicios de listening, ¿verdad? Para que ustedes se familiaricen, así como el que tuvimos ahora, ¿verdad? En el cual usted puede desplegar el guión y leer y escuchar nuevas palabras, y no solo eso, sino que son nuevos acentos, porque el mercado más cercano a nosotros es el inglés de Estados Unidos, y ese tiene un montón de acentos, ¿verdad? Tiene coreanos, tiene árabes, tiene africanos, tiene latinos, ¿verdad? Tiene europeos. Entonces, De todo. Así que, nada más que se siente en confianza, que haga los ejercicios con libertad. Si nos equivocamos, este es el lugar. Sabemos que se van a equivocar. No hay nada de raro en eso. No. Así que no nos sentamos cohibidos o apenados o, ay, es que me voy a equivocar. Olvídese. Sea como un niño. Por eso un niño aprende más rápido, ¿no? Porque él es desprendido. Así tenemos que ser nosotros aquí, desprendidos. ¿De acuerdo? Sí. Ok. De acuerdo. ¿Tiene alguna otra pregunta? Estamos aquí para servirle. Por el momento no. Con respecto a lo que estaba poniendo, las hojitas donde estaba poniendo a la última que llenamos, donde estaban varias imágenes y todo eso, donde estábamos poniendo el contrario, donde decía que era caliente, lo contrario era frío. Ajá. Esa imagen está bonita, pero no sé si solo fui yo, pero se veía bien borrosa. Sí, es que sí, pero eso me costaba un poco entender. Sí, más esa página, porque esa página, sí, pero se las mandé al WhatsApp. Todo ese grupo de imágenes están en el WhatsApp. Así que... Ok, la voy a buscar. Ahí búsquela en el WhatsApp, que ahí están, para que usted pueda hacer los ejercicios también, ¿va? No todas las imágenes están así. En esa sí, no, era una página vieja. Específico. Es que era una página vieja, pero es bien atractiva, ¿va? Porque nos hace pensar, ¿va? El opuesto, ¿va? ¿Cuál es? ¿Va?
Entonces, por eso es que me gusta, es que sí, me es viejita. La forma en que lo hace. La verdad es que eso me parece interesante, fíjese, eso que usted estaba poniendo varias imágenes y todo eso, como que lo saca uno de la zona de confort y me parece bien. La única observación era esa, que estaba pálida. Sí, estaba bien, sí, yo sé. Pero es que es viejita la página esa y es viejita, ¿verdad? Pero funcional, funcional. Vamos a ver si la podemos... Sí, me parece interesante. No, y hay otras que vamos a desarrollar. ¿Ok? De acuerdo. Vaya, ¿tiene otra pregunta? Por el momento no. Vaya, entonces, ¿qué...? Ya la voy a dejar descansar porque no sé si hay alguien más. Usted era la número 3, ¿verdad? Sandra, quiero ver si aquí tengo mi... Pero creo que hay una más después de mí. Sí, ¿verdad? Hay una más Susana. Después de mí. Ah, vaya. Susana. No, ya pasó ella. Ella fue la primera, ¿verdad? No, el primero era Ramón. Pues falta Susana, entonces. Falta Susana, ¿verdad? Quiero ver, vamos a ver aquí, quiero ver. Así que eso es lo que le recomiendo, de que siempre esté atenta, dispuesta a practicar, y cuando digan esto es para todos, yo voy, ¿verdad? Y yo lo digo. Y algo que yo les sugiero a todos es, no hablemos en voz bajita, ¿verdad? Hable en voz alta, porque todo esto son músculos, la cara. Entonces, es como ir al gimnasio. No voy a ir al gimnasio, voy a agarrar una pesa de media libra, ¿verdad? Voy a agarrar algo que me ejercite bastante, ¿verdad? Entonces, igual aquí, practique, dígalo duro. Así yo también puedo escuchar, y si hay algo que hay que corregir, pues se corrige. ¿Ok? Me parece muy bien, sí. La verdad es que yo intento lo que sé y lo que no sé, pregunto. Correcto, así es. Y es que así debe de ser. La siguiente es Sandra. Ah, no, Susana Carolina. Es la siguiente. Sí, Susana. Susana. Ahora lo que no sabemos es si se va a conectar, porque va a las 10:40, va ahorita, de 10:30 a 10:40. Pero para mientras aquí podemos estar, si cuando ella aparezca, entonces, ¿verdad? Pero para mientras. Vale. Seguimos en la conversación. Seguimos en la conversación, ¿verdad? Sí, usted es el que va. ¿Cuánto tiempo dura este curso? Este dura 4 semanas. Ok, comenzó el lunes y va a terminar creo que el 26, me parece, el 26 de septiembre. En septiembre. De marzo. De marzo. De marzo, sí. Y de ahí, para seguir, darle continuidad, uno mismo sigue ahí actualizando. ¿Cómo es eso? Sí, 15 días antes de que nosotros... mamá. 15 días antes de que nosotros terminemos, le van a estar solicitando los documentos para el siguiente... Para el siguiente curso. Ajá. Así como le pidieron los documentos, todo ese trámite, hay que hacerlo cada 3 semanas. O sea que ya dentro de unas 2 semanas le van a estar pidiendo los documentos para el básico 2, ¿verdad? Para el básico 2, claro. Entonces. Ajá, correcto. Entonces hay que estarse todos los días, hay que estarse en cada... Cada 15 días, digamos. No, es cada 3 semanas. Entonces cada 3 semanas usted tiene que volver a actualizar su documentación para estar listo para el siguiente
para el siguiente curso, ¿verdad? Entonces, sí, todos los cursos tienen que hacer la misma metodología que usted hizo para el primero. Le van a pedir sus documentos exactamente una igual. Una pregunta y la... Ajá. Dígame. Ahí, una pregunta. Y con respecto a las evaluaciones, las tareas las vamos haciendo después... Bueno, al menos yo después de cada clase hago las tareas. Va a ser la tarea 1, la 2, la 3. Y aparte de eso, ¿hacen evaluaciones así? ¿Cómo les no, digo? Solo las de la plataforma. Solo las de la plataforma. Solo las de la plataforma, cabal. Solo las de la plataforma. Esas son todas las evaluaciones que hacemos. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Va, entonces, lo que tiene que hacer es, cada vez que nosotros tengamos una clase, inmediatamente ir a trabajar en la plataforma y posiblemente, incluso, nosotros podemos trabajar adelantado y decir, ok, bueno, esto es lo que yo quiero. Entonces, en la clase usted me puede decir, mire, fíjense que yo ya trabajé esto y quería ver de qué manera de qué manera puede ayudarme con esto. Entonces, simplemente, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? Por el momento, no. ¿Segura? ¿Ahorita es cuando debe de aprovechar? ¿Ahorita es cuando? Ahorita, ya que me dice. Ya que me dijo eso, tengo una pregunta. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Con respecto a lo que yo hago. Ajá, dígame. A mi ocupación. Ajá, su ocupación. Yo me dedico a trámites aduanales. En este caso, ¿cómo se traduce trámites aduanales o cómo entra en eso? Customs. Se escribe customs. Sí, customs. Ajá. Customs. Pero ese encierra todo como trámites. O sea, custom es trámites, ¿o qué es? No, custom es aduana. Customs aduana. Es aduana. Ajá. Customs es aduana. Ah. Ok. Custom es aduana. Sí, entonces... ¿Y si digo trámites aduanales, cómo lo traduzco? No, entonces sería customs paperwork. ¿Cómo se escribe eso? Paperwork. Ah, paperwork. Paperwork. Ah, paperwork. Okay. Okay. Siempre he tenido duda con eso. Ya sabe, estamos para... ¿Y para qué compañía trabaja? Susana. ¿Ah? Yo trabajo para una compañía que se llama CLT, que está en el puerto. Ah, ¿usted es del puerto? Sí. Ah, ahí vive en el puerto, sí. Yo vivo en Sonsonate, pero siempre me muevo para Cajutla todos los días. Ah, para Cajutla. Ah, ya. Uh-huh. Pero no. Para un transporte, pero yo me dedico a los trámites. ¿Mande? Sí, a los trámites aduanales. Uh-huh. A la liberación de. Ajá, de... eso me dedico yo. Ah, con la póliza y todo eso. Exactamente, eso. Y me trabaja dedico. Importación y exportación también. Exacto. Ambos rubros. Import y export. Import and export. Ah, okay. ¿Y qué rubro es el que más? Porque hay varios, ¿verdad? Fíjese de que
de que cuando le decimos importación y exportación, encierra ahí los diferentes métodos que utiliza o lo, digamos, lo que utiliza cada cliente. Por ejemplo, hay unos que lo sacan con declaraciones, que es importación, órdenes de levantes, que también es importación, lo que va en DMTI o tránsito, que se llama, también es importación. Entonces, todo depende del cliente, los acuerdos que llegan. Esos son... Y la exportación mayormente sí se mueve de la misma manera. Importación va con declaración, en tránsito o con órdenes de levante. Todo depende del cliente, los acuerdos que llevan. Pero prácticamente vienen siendo los mismos trámites que se manejan. Ah, yo soy ingeniero industrial. Yo trabajé en el área textil. Entonces, algunas veces teníamos mucho que ver, generalmente porque trabajamos en zonas francas, pero trabajé en un par de fábricas también que no estaban dentro de la zona franca y había que hacer todo ese tipo de trámites. Es más fácil cuando es en la zona franca, porque llega directo allí y ahí hay un puesto aduanal ahí que hace todos esos trámites también, de parte del gobierno. Ajá. ¿Ya? Entonces hay como más agilización para liberar. La verdad. Uh-huh. Y hay como menos personas. Yo la verdad en una zona franca nunca he estado, pero a veces hago trámites desde puerto para zonas francas y veo que siempre salen muchísimo más rápido, es más accesible y todo así. En cambio ahí en el puerto, como hay un montón de navieras y un montón de usuarios, es bastante complicado para sacar una cosa cuando hay un error, se tarda bastante. Cabal. O sea que a ustedes sí le conviene, mire, aprender inglés. Porque están más en contacto. La verdad que sí, le digo, por eso, bueno, siempre había estado en querer aprender, pero no se me daba. La oportunidad, y ahora sí. Ahora sí, mire. Bueno, hay que aprovecharla. Es que mi empresa que estaba anteriormente, como, sí, en la empresa anterior como que no, o sea, no había quien aplicara, porque eso lo hace de recursos humanos para poder ingresar a estos cursos. Sí. Y la otra chica nunca lo hizo. Hasta hoy. Así que vamos a aprovechar y echarle ganas. Vale, entonces a ella tiene que estar puyando, ¿va?, para que la documentación esté lista para el siguiente módulo, desde ya. Sí, por eso le estaba preguntando, sí, estar pendiente, porque como al que le interesa es a uno, no a ella. Cabal. Y ya no entró Susana. Yo creo que no, ya se pasó un minuto. Así veo. Uh-huh. Y aquí se conocieron con Susana, con todos los compañeros. La verdad que sí, allí. Y yo creo que no hay nadie del mismo lugar, porque ayer, bueno, antier estaba escuchando que no son de Zulután, de San Miguel, de no sé dónde más. Yo soy de Sonsonate y creo que todos estamos dispersos. Cabal. ¿De dónde es? De aquí, de San Salvador. ¿De San Salvador? ¿No? De San Salvador, ¿Y ahí vive con su familia? Sí. ¿Tiene hijos? Uno. Uno. Un varón. Sí, un varón. Vaya. El que le está dando guerra ahorita. Sí, ahí está. con su gato, usted. Hoy ya está
cantando el gallo ahí. Sí. Ya está, tenemos ahí los gatitos, los pollitos, de todo. De todo tienen. No vaya, qué bueno, sí. Qué bueno. Yo creo que nos abandonó Susana. Sí, yo creo que sí, no se va a presentar. Bueno, la voy a dejar que se retire porque tiene que levantar temprano mañana. Mañana la quiero pilas ahí en la clase de mañana, ¿de acuerdo? No, claro que sí. Vaya, ok. Vaya. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Vale, pues, bueno, buenas noches. Nos vemos hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hey. Uy.
Miranda contra Sofía. Sofía. Thank you.